Bien, vamos a la preparación de mi tip. Voy a tomar un tip recto. Voy a estar utilizando tips rectos para esta punta. ¿Ok? Este tip se queda muy grande. Vamos a medir y vamos a buscar el tip que le quede a mi uñita. Y listo. Yo creo que encontré el tip. Queda ligeramente más grande, pero si yo tomo un tip más pequeño, le va a quedar súper justo. E incluso se va a abrir. No, sé si notes del área de la sonrisa que se abre demasiado y le quita estructura a su punta. Casi, casi quedaría como una punta coffin, ¿ok? Pero sabemos que el tip que nosotros estamos tomando es un tip cuadrado. Entonces voy a tomar este tip, es el que más me gusta. El otro ya siento que se abre mucho y que pierde la misma estructura del tip. Y voy a limar los laterales, ¿ok? Recuerda que lo mismo que limo del lado izquierdo, voy a limar del lado derecho. ¿Ok? Y esto va a evitar que un lado me quede más largo que el otro. Y listo. Lo que limé fue muy, muy, muy poquito. La punta coffin no puede ir tan cortita, ¿ok? Sin embargo, no la voy a realizar todavía de todo el tip. Entonces voy a cortar solamente un poco de mi tip, ¿ok? Esta serie de videos se eliminarán. Aprovecha este gran regalo que te estamos dando, ve todos los videos, suscríbete, dale like y deja en los comentarios cualquier duda que tengas. Así es como lo voy a dejar. Si tú quieres, puedes limarlo de una vez para dejarlo derechito o ya cuando lo coloquemos, ¿ok? Ahora, ya que tengo mi tip, ya que lo corté con el cortatip, lo que voy a hacer es presionar la parte de la punta, ¿ok? Voy a presionar con mis dos dedos y no importa que se doble del centro, ¿ok? Si nosotros estamos utilizando un plástico de mala calidad, lo que va a pasar es que el tip se te va a romper, ¿ok? Y entonces necesitarías comprar, pues, otra caja de tips completamente distinta. ¿Okay? Vamos a presionar de la punta y te va a quedar algo así. ¿Okay? Aquí tienen las rebabitas, ahorita las quitamos bien con la lima y presiona, presiona sin miedo. ¿Okay? Quiero que veas cómo estoy presionando y te va a quedar de esta manera. ¿Okay? Ahora, igual que en las clases pasadas donde utilizamos tip recto, nuestro tip recto no tiene pestaña. ¿Ok? Entonces vamos a tomar un poco del tip para poder adherirlo a nuestra uña natural con mucho cuidado para no colocar ni muy poquito ni demasiada resina en el tip. Ya que coloco la resina, vamos a realizar exactamente lo mismo de 45 grados, o sea, de ladito hacia abajo y subo hasta el tope. Presiono, quiero que veas cómo es el color de la uña natural, cómo se pone blanco porque estoy ejerciendo presión. Si yo no ejerzo presión, corro más riesgo de que mi tip tenga burbujas. Y si mi tip tiene burbujas, tengo que retirar y volver a colocar. Suelto y con la cama de la uña, no con el pulgar, no con la yema de los dedos, con la cama de la uña voy a presionar para asegurarme de adherir bien los laterales. Podemos ayudarnos de unas pincitas de decoración y presionar un poquito. ¿Ok? Esto me ayuda a que todo el tip esté bien adherido a la cama de la uña. Y listo. Si quiero, puedo apoyarme y presionar un poquito más. Esta serie de videos se eliminarán. Aprovecha este gran regalo que te estamos dando, ve todos los videos, suscríbete, dale like y deja en los comentarios cualquier duda que tengas. Bien, ahora voy a preparar mi tip y si nos damos cuenta, se ve ligeramente hacia abajo. Entonces voy a limar mi faldón y mi lateral bajo para que quede recto. Ligeramente. Tú tienes que guiarte mucho por cómo tiene la uña tu cliente. Okay. Sin embargo, ahorita vamos a estar trabajando con uñas normales, con una morfología de la uña normal y ya después vamos a estar viendo cómo se trabajan las uñas cóncavas
y convexas y las uñitas mordidas con un icofagio. Okay, limo ligeramente, voy a limar laterales. Ojo, ¿cómo voy a limar el lateral? No estamos haciendo una uña cuadrada. Si fuera una uña cuadrada, tendría que yo estar limando esto de esta forma y quiero que veas el hueco que me queda en la parte de abajo. Yo necesito ahora sí limar a la forma del tip. En este caso es en diagonal. Entonces voy a limar en forma diagonal para ayudar, para seguir ayudando a dar la forma. Ya no estoy limando recto porque estoy trabajando una punta completamente distinta. Necesito estructurar la punta y ayudar. ¿Ok? Voy a limar también el borde libre y me puedo ayudar de un desvanecedor de unión o no, si no lo tienes no es necesario, pero cuida de solamente limar el tip para que no vuelvas a limar la uñita natural. Con el Silky Tip voy a colocar en la unión del tip y voy a limar solamente en la uña plástica, ¿ok? Hasta que llegue a unirse con mi uña natural, ¿ok? Retiro polvito, puedo volver a colocar Silky Tip. Cuido de también desvanecer las esquinas y que no tenga yo algo que pueda estorbarme o algo que pueda estropear al momento de yo limar, de colocar el acrílico. Si tú no quitas las esquinas, de ahí puede comenzar a levantarse el tip y puede haber desprendimientos. Realmente las causas de desprendimiento pueden ser varias. Por eso yo necesito que pongas atención a cada uno de los pasos que realizamos en las clases. Voy a colocar un poquito y limamos. Y listo. Ok, puedo seguir presionando la punta para ayudarme. Esta serie de videos se eliminarán. Aprovecha este gran regalo que te estamos dando, ve todos los videos, suscríbete, dale like y deja en los comentarios cualquier duda que tengas. Reviso laterales y voy a limar un poquito más, doy forma, recuerda que lo voy a hacer de forma diagonal, limo la punta. Ojo, cuando yo limo una punta, tengo que sostener, y creo que ya te lo había comentado, tanto el dedo como la uña. Si yo nada más presiono, tomo la uña, el dedo, perdón, muevo la uña y voy a lastimar la cama de la uña y le va a doler a la clienta. Entonces necesito yo tomar la piel, el dedo, junto con la uña, de la forma que cuando yo lime, esto no tenga nada de movimiento. Que lo único que yo lime sea mi lima, que lo único que yo mueva sea mi lima. Y tengo que dejar la punta bien derechita. Y listo, así es como comenzamos a darle forma a una uña coffin. Incluso la podemos dejar más cortita, ¿ok? Limo faldón bajo, lateral bajo, limo lateral bajo. De hecho, esta uñita quedó súper, súper larga. Voy a limar un poquito más para rebajar. Es importante que para que tú puedas darle el tamaño adecuado a tu punta coffin, lo cortes antes de pegarlo. Si tú intentas cortarlo ya con esta forma que está mucho más cerrada, probablemente ya no entre en el cortatip. Quiero que observes, ya no entra. Y si entra, te lo va a cortar de una forma distinta o te lo va a volver a abrir, etcétera. Entonces, de preferencia siempre es cortar antes de colocar. Listo. Afinamos un poquito más y ya quedó. Así es como quedaría nuestra preparación del tip para una punta coffin pequeña. ¿Ok? Esta es una punta coffin pequeña. Después de esto, vamos a retirar todo el polvito. Vamos a tomar una gasita y vamos a empapar de líquido limpiador de polvo o tu Sanicare si es que lo trabajas. Y limpiamos bien, bien, bien la uñita. Presiona la punta y listo.